las víctimas tienen peculiaridades, cada una totalmente diferentes. Siempre partimos, desde que llegué aquí, siempre parto y a todo el mundo me la paso diciéndole que nadie está preparado para ser víctima, ¿no? Una persona no se prepara como ir a la universidad, estudiar derecho o egresar, tener un título. Una persona no se prepara para ser víctima. Una persona un día sale de su casa y en el transcurso de ese momento se convierte en víctima y su vida cambia totalmente, ¿no? Y a partir de ese proceso, las víctimas van perdiendo redes de apoyo, ¿no? La sociedad se aleja de ellas, las familias se alejan de ellas, las y los amigos se alejan de las víctimas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en esta posición? Al alejarse las personas, los núcleos de apoyo, las redes de apoyo de las víctimas, pues las víctimas buscan la forma en lograr la justicia, en lograr el proceso de reparación que se ha establecido dentro de un marco de derechos humanos, sí. O sea, hay que reconocer que existe la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que se publica la Ley General de Víctimas un poco antes de la reforma constitucional, digo, un poco después de la reforma constitucional, que contamos con sentencias de carácter internacional en contra del Estado mexicano que ponen sobre el pie o sobre la punta, sobre la llaga, para decir que hay violaciones a derechos humanos y que hay personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no?